civil authorities in your area have reported that the bodies of the dead are rising from their graves and attacking the living. Follow the messages on screen that will be updated as information becomes available. Do not attempt to approach or apprehend these bodies as they are considered extremely dangerous. I repeat, civil authorities in your area have reported that the bodies of the dead are rising from their graves and attacking the living. Follow the messages on screen that will be updated as information becomes available. Do not attempt to approach or apprehend these bodies as they are considered extremely dangerous. This warning applies to all areas receiving this broadcast. Tune in to 9:20 a.m. to get updated information in the event that you are separated from your television or if electrical service is interrupted. Civil authorities in your area have reported that the bodies of the dead are rising from their graves and attacking the living. Follow the messages on screen that will be updated as information becomes available. This station will now cease transmission, so please use your battery-powered radio. Tune in to 9:20 a.m. for further information. Civil authorities in your area have reported that the bodies of the dead are rising from their graves and attacking the living. Follow the messages on screen that will be updated as information becomes available. Do not attempt to approach or apprehend these bodies as they are considered extremely dangerous. I repeat, civil authorities in your area have reported that the bodies of the dead are rising from their graves and attacking the living. Follow the messages on screen that will be updated as information becomes available. Do not attempt to approach or apprehend these bodies as they are considered extremely dangerous. This warning applies to all areas receiving this broadcast. Tune in to 9:20 a.m. to get updated information in the event that you are separated from your television or if electrical service is interrupted. Civil authorities in your area have reported that the bodies of the dead are rising from their graves and attacking the living. Follow the messages on screen that will be updated as information becomes available. This station will now cease transmission, so please use your battery-powered radio. Tune in to 9:20 a.m. for further information. Bueno, ya es domingo por la mañana. Pronto se pasa el fin de semana. Bueno, voy a aprovechar un ratillo para jugar al... seguir jugando al Dead State. Así que adelanto un poco. Pero sí, lo he estado pensando estos días. No sé si... Bueno, me quedé ahí un par de días descansando sin buscar nada. Estoy de combustible bastante mal. Así que me parece que me voy a comer un menos 50 de moral. Además del menos 50 que de moral que me comí por no sé muy bien qué. Ya sería un bug o qué. Creo que me coma un menos 50 de moral cuando tenía combustible. Me voy a comer porque... porque sí, me voy a quedar sin combustible. Supongo yo que era este. Thank you.
abril, vale, es por la mañana. Tres con cinco de combustible, necesito cuatro. Creo que moví esta gente. Creo recordar que estaba el contra una vieja iglesia o algo así. Porque ahí había algún coche donde coger combustible. Coger ventas, al menos yo que tengo un poquito de nivel de médico, medicina. Thank you.
ver, creo recordar que estaba por aquí. Me pregunto si me muevo por carretera iré más rápido. Aunque sea andando. Mirando hacia el otro lado, casa con alarma. Aquí me hubiera estado bien haber traído al otro, sí. Coche, pero no se puede saquear. Más coches, más zombies. También parece que hay espacio para explorar, pero es si entrar por aquí también. Curioso, pero como no hay sistema de ataque de sigilo, casi prefiero que me vea de frente. ¿Eh?
no se acerque. Necesito de sentidos. Este coche tampoco se puede saquear, qué bien. Un momento que me ha salido aquí un pop-up de no sé qué.
De purificación. No es que haya saqueadores armados con armas de fuego por aquí.
es de fabricación, pero viene mal. Eso seguro. Por detrás podría haber más ventanas si hay alguien. Tendré que abrir la puerta del baño, que no hay nada para saquear. Por si acaso. Aquí ya no hay nada más. Quedaría la iglesia. Bueno, y la casa está con alarma, claro. Hasta el buque este de... Ah, no, menos te acercas y se va al techo. Que hizo mis para un tren. Vale, está cerrado. Creo que esta mujer puede. Shit. ¿Habrán visto todos? Vamos a dormir.
aguanta. Es una bestia. No sé por qué está...
va mal. De alguna forma de llamar a esa atención cuando están de espaldas. O sea, tirar una piedra o hacer un ruido.
buena. ¿Qué puedo decir? Lo que es legal ya. Ayuda a algunas personas a lidiar con el estrés. Tú puedes llevar el estado de ánimo de un cierto aliado si se lo das a ellos. Vale, esto es para dárselo a alguien. Tu ropa, sí es. Lujo. No es armadura. Antica, nueva de detectives. Vino. A ver si no. Butter. Un ordenador, o sea, seguramente habrá datos. Ah, vale, si aquí hay alguien. Joder, el coche. Lo he cogido arreglándolo. Retardó una hora en llegar. Hombre, podría pillar al Max este, intentar meterme ahí en la casa. Supongo yo que las localizaciones estarán sobre todo siguiendo las carreteras. Digo yo. Si no haré trampa es mirar algún mapa que haya por ahí. Thank you.
Muertos o vivos antes de que comiencen a atacar la valla. Los aliados pueden pedir daños a la valla al ser puestos como guardias. Al tener una batalla hace que la gente se sienta más segura. Cuando terminas el sanatorio. Este hombre tendrá mucha precisión. Los zombies han muerto. ¿Qué puede ser? Ahora, aquí está el cuerpo. A ver. Precisión, sí, precisión, buah, un montón de precisión. Este tío es bueno con las armas de fuego. Paciencia. Pues no tiene tanta ciencia. Creo que debería tener más. Me parece a mí que este poco va a hacer. Espera, espera.
Desactivado, pues sí, que ha podido. Las narices. Cerrada, no tengo a esta mujer. Cedes. Y los textos. Un oso de peluche. Pero de fantasía. Barry, la cabeza de dragón y la muleta mágica. Está la bola de detectives, de cabezas. A ver si me salía otra cazadora o algo que me sirviera de armadura. Pero... tampoco hay tanta cosa. Pero un poco más. Voy a aprovechar y ya darme una vuelta por aquí, así. Y mira, centro de San Saba. Otro callejón. Mira, ya he terminado el oratorio, sí. Thank you.
Dios, que hemos perdido. Alan Rutsch, amado hermano de Andrew, primo de Travis, actual supervisor de la torre de comunicaciones. El norte de Texas, ¿verdad? Con este color verde casi ni se ve, pero bueno. Pues supongo que será a lo mejor de los Bakers o alguna cosa así, ¿no? ¿Qué? ¿Otra vez? Sin electricidad, menos 50. Pero si tengo combustible. A paso de 77, menos 103. Tampoco lo entiendo mucho. Un aliado con buen estado de ánimo, 2, me da menos 20. Ah, bueno, claro, 2, ya serán 10. Vale, ahora sí. Feliz 15.
que discutir este hombre. Reforzar la valla ahora. Mujer, ¿qué le pasa? Que tiene ahí un corazón en estado. También tiene cuenta. Pero necesitaba habilidad mecánica. Vale, o sea, necesito piezas, básicamente. 21 piezas más. Thank you.
Ah, bueno, claro, se pues habrán cansado. A viajar de noche. Estarían cansados, vale. Si me llevo a esta mujer no podré utilizar... Podré utilizar las ganzúas para abrir posibles puertas cerradas. Sería mecánica, pero no sé si alguien más tiene mecánica. Callejón, es un comercio, son dos comercios.
Yo el todavía no estaba curado del todo. Y me he traído al Max. Genial, no quería traerlo. Curiosamente al Max no le aparece el corazoncito, está agotado. Curiosamente está aquí metido. De caza. Bueno, no. Un Winchester de estos. ¿Qué munición utiliza? 38. Que no sé si sean estos. Cartuchos de escopeta, no, porque es un rifle. Sé si me verán. Yo paso por aquí. Va a dar toda la vuelta. No sé si sigue viniendo, pero han perdido la pista al alejarse tanto.
Haz por sentado que no va a venir. Otras hoteles. No sé si me puedo enfrentar yo a los moteros. Estos motores serán no serán amistosos, creo. Thank you.
next god. Estaba ganando la de Clandelan. Bueno, la que pusieron en Clandelan. A ver qué es el simbolito este de la calavera roja, porque como está infectado.
conectado. Si hubiera alguna forma de hacer que se pelearan los zombies y los coyotes. Y si me hubiera infectado, hubiera continuado, porque francamente creo que se ha hecho un montón de zombies, pero infectado ya. ¿A qué hora puse lo de el jugador se puede infectar? Me voy para otro lado. Para el callejón, aquí. Dentro de San Saba. No veo motos. Es bueno. Por vuelto a traer al Max. Había salido del grupo, pero en principio ya estaba todo puesto.
Venga, nos vemos, Lando. Si por aquí no hay, se podría dar la vuelta, digo yo.
sido zombie y todo cerrado. Thank you.
Basta de sangre que lleva aquí. La pinta tiene. Sí, hay datos. Pero está cerrado. También tiene mecánica. Creo que no me estoy disparando. Quita, quita, tanto zombie.
Otra la cuenta. Militar. 5.53. Y ahora que más o menos he despejado esto, donde es bueno, no estaría esto un poco cerca. Podría romper la puerta de aquí, de este supermercado, traer muchos. Cuenta que no esté lleno por dentro.
Thank you.
75% me falla.
La mordida. Se va automáticamente, ¿no? No hace falta que acompañe ni nada. Pongo aquí no habrá zombies, porque estaba esta gente. Puede entrar, que se podría entrar por atrás. Exactamente no sé qué es. Una tienda normal y corriente, ¿no? Esto tiene pinta de ser armería. Voy a sacar alguno de estos coches para conseguir combustible. Sería ir limpiando esto poco a poco de eso. Es que hay muchos. No sería interesante por si hay. Por si hay material de construcción. La armería también. Así limpiamos esto, podríamos abrir esto a golpes. Sería algo ahí muy, muy... muy lento. Esta zona también estaba llena. Bueno, me parece que lo voy a dejar por ahora. Porque ir preparando la comida y demás. Que esta zona, limpiar toda esta zona me vendría bien contar con el Max, la super hacha de dos manos.
un 90% de probabilidades de golpe. Con la otra, con la alita. Pero claro, soy la gente hecha polvo. Ahora, con este combustible el que tengo, podría continuar. Claro, necesito más material de construcción. Después tendría que ir al callejón o seguir buscando algún otro sitio. Pero claro, en el callejón con los moteros, mala cosa. Pues nada, lo dicho, lo voy dejando por aquí. Ya volveré luego un poco más tarde, a ver si tengo tiempo de transmitir un poco el Divinity, seguramente. Pero si hay alguien por ahí, nos vemos. Hasta luego. Civil authorities in your area have reported that the bodies of the dead are rising from their graves and attacking the living. Follow the messages on screen that will be updated as information becomes available. Do not attempt to approach or apprehend these bodies as they are considered extremely dangerous. I repeat, civil authorities in your area have reported that the bodies of the dead are rising from their graves and attacking the living. Follow the messages on screen that will be updated as information becomes available. Do not attempt to approach or apprehend these bodies as they are considered extremely dangerous. This warning applies to all areas receiving this broadcast. Tune in to 9:20 a.m. to get updated information in the event that you are separated from your television or if electrical service is interrupted. Civil authorities in your area have reported that the bodies of the dead are rising from their graves and attacking the living. Follow the messages on screen that will be updated as information becomes available. This station will now cease transmission, so please use your battery-powered radio. Tune in to 9:20 a.m. for further information.